Claro, ya se están realizando los trabajos. Hemos encarado lo que corresponde la ciclovía Guaí, lo que corresponde al talud, que era del tren. Eso es lo que se está haciendo, la limpieza. Antes ni siquiera se podía transitar caminando esa área. Hoy tenemos la posibilidad, se está haciendo la limpieza correspondiente, se está haciendo trabajo de nivelación. Ya sabemos que lo que corresponde a la vía, el hierro que existía antes, eso ya se retiró todo, ¿verdad? Y posteriormente había zonas, por ejemplo, donde ahora estamos colocando tubos, se está canalizando para que los ciclistas puedan pasar por esa área. Estamos haciendo el trabajo, se está realizando lo que corresponde desde Félix Pérez Cardoso hasta el barrio Estación, que en lo que es en la antigua estación, en el Centro Cultural La Estación, también realizamos trabajos de mejoramiento ahí de la explanada. Lo que corresponde, hicimos nivelación, cambio se cargó también con ripio y colocación de tubo, se agregó también los bordes, porque es un área donde hay naciente y se junta mucha agua también. Entonces, todos esos trabajos venimos realizando desde el barrio Estación, desde la antigua estación, hasta Félix Pérez Cardoso, donde hay buena predisposición también del intendente de Félix Pérez Cardoso, donde también está haciendo trabajos a favor de este grupo de deportistas muy importante que siempre han estado también aportando a la ciudad, que son los ciclistas. ¿De cuántos kilómetros consta este recorrido desde la ciudad de Félix Pérez Cardoso hasta acá? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente, son 4,5 kilómetros y se extiende más también, porque eso queremos llegar hasta Lemos, es lo que corresponde. Pero este proyecto incluye las vías del tren y su franja de dominio. Si bien hay otros que tendremos que seguir, nosotros a principios de año esto es factible gracias a que nosotros habíamos hecho un convenio con FEPASA, porque ellos son los dueños, ¿verdad? En el sentido, o sea, son los propietarios de de ese predio, ¿verdad? Lo que corresponde a las vías del tren y la franja de dominio. Posteriormente, esos convenios nos permiten también para que nosotros, como municipio, podamos involucrarnos y hacer esta tan anhelada ciclovía Guaí. Claro, ¿a cargo de quién estará la inversión en esta emblemática obra también? Es de parte del municipio. De parte del municipio, la inversión es nuestra. Nosotros estamos haciendo la limpieza, estamos cargando y estamos colocando tubo, todo lo que corresponde. Y también la limpieza, porque como te digo, nosotros una vez acudimos con el secretario de Deporte y también con esta comisión Ciclovía Guaí para recorrer el trayecto, verificar, y eso era, no podíamos ingresar del matorral, de tan sucio, incluso basura que la gente inconsciente estaba tirando en el lugar. Entonces hoy nosotros estamos haciendo todos esos trabajos, cargando el talud con ripio y haciendo los puentes correspondientes para que los ciclistas tengan ahí un trayecto seguro. Es de 2,5 metros exclusivo para ciclistas. Claro. ¿Cuánto es la inversión que plantea el municipio para esta obra y con qué fondos se hará? La inversión será con fondos de lo que corresponde a royalties y será más de 100 millones, ¿verdad? Eso estamos trabajando en eso. Estamos viendo ya que esa inversión, como digo, todo el trayecto brindando lo mejor para que pronto podamos inaugurar ya esta obra. Claro. ¿Esto ya inició con la reparación del camino y cuándo prevé concluir? Bueno, nosotros estamos trabajando eso. Yo estoy justamente ya, la comisión de ciclovía me dice cuándo vamos a inaugurar, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando hay lluvia, cuando hay esto, ya de repente las obras se detienen. Queremos hacerlo el mes que viene. No obstante, yo tengo que conversar porque seguramente en este momento no van a estar trabajando y nosotros queremos hacer ya abrir con un gran evento de ciclismo. Para realizar ya ese trayecto. O sea que es un ambiente, es estar en contacto con la naturaleza porque vemos árboles, árboles alrededor de todo ese trayecto. Y bueno, yo creo que los ciclistas estarán muy contentos también de que se pueda realizar todo este trabajo.